Nosotros sabíamos que hasta tanto esté funcionando la nueva empresa íbamos a transitar por estas situaciones, pero es un tema agotador para las partes, especialmente para los usuarios que reniegan todas las mañanas y más cuando tienen que llevar sus hijos a la escuela, cuando tienen que ir a trabajar, pero es parte de esta mala prestación que existió en los últimos años del servicio de transporte público pasajero en la ciudad. Y nosotros hemos tomado una decisión muy fuerte, que es la de rescindir el contrato y el de trabajar en la adjudicación de la misma. Hoy por la mañana estamos ya firmando, porque así ayer lo decidió la Comisión de Emergencia en el Transporte Público Pasajero, la adjudicación de las líneas a la UTE, a la Unión de Empresa Transitoria, el 22 y Patagonia de Comodoro Rivadavia. Y en los próximos días, dentro de los 90, como habíamos dicho ya en algunos días atrás, que ya han transcurrido alrededor de 30, va a estar funcionando la nueva empresa en la ciudad de Puerto Madryn. ¿Antes de los 90 días o habrá que esperar a que finalice el plazo? Y nosotros, ustedes saben que la resolución que se firmó con la empresa Benítez era hasta 90 días. Nosotros estamos tratando de que sea ayer, no mañana, porque la verdad que nos tienen archi o harto cansados de este tipo de situaciones todos los meses. Y el municipio cumple, no es que el municipio no cumpla. A veces escuchamos hablar cierto sector de trabajadores como que se han acostumbrado a hablar del desconocimiento en los últimos tiempos como lo vienen haciendo. El municipio pagó con lo acordado en el convenio hace alrededor de 15, 20 días y hoy por hoy, si Benítez Bellini no está cobrando monto alguno por los subsidios municipales es porque tiene embargo de distintos proveedores que le absorben los dineros del municipio para pagar los mismos. Así que ¿ese sería el problema? Porque manifiestan que hay una suerte de falta de facturación que manifestó el municipio. Yo les voy a decir para que ustedes, a veces son cosas que si bien son públicas y no hay por qué ocultarlas, muchas veces si no se preguntan las manejamos también con, no sé si con hermetismo, pero con reserva alguna. Benítez Bellini al día de hoy ni siquiera ha presentado la facturación del mes en curso para poder cobrar los subsidios del mes. No obstante ello, si así fuese y presentase la factura, ese dinero que va a percibir tiene que ir destinado a los embargos de la ART, de otros proveedores. O sea que no le llegaría el dinero. No le va a llegar el dinero porque tiene las cuentas embargadas.